Donald Trump. Dudo que haya un alma por ahí que no esté familiarizada con el nombre ni con el carácter excéntrico, cuando no imprevisible, de su portador. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no conoce del expresidente de Estados Unidos es su lujoso complejo turístico en forma de castillo, el renombrado Mar-a-Lago, y eso es lo que exploraremos hoy. Dentro del Mar-a-Lago de Trump. ¿Cómo es realmente la vida en Mar-a-Lago? A pesar de que Trump ha residido en la Casa Blanca, en varios áticos y en numerosas mansiones, es razonable afirmar que ninguna casa tiene más renombre ni es más indicativa de su lujoso estilo de vida y sus extravagantes preferencias que este lujoso club de campo junto al mar. La casa de 128 habitaciones Mar-a-Lago se encuentra en Palm Beach, Florida. Está situada en 20 acres de precioso terreno frente al mar y, de hecho, se extiende a lo largo de la isla en la que se encuentra. Marjorie Merriweather Post, una rica heredera cerealista, mandó construir la casa en 1927. Y Donald Trump pagó 5 millones de dólares por ella en 1985. En 1995 había transformado la propiedad en un club muy exclusivo, con temática de palacio europeo. Trump bautizó el lugar como la Casa Blanca de Invierno, lo cual es apropiado dado que la propietaria original, Marjorie Merriweather Post, pretendía inicialmente que la finca sirviera de escapada para los presidentes en ejercicio. Gracias al extravagante gusto de Trump, a las importantes restauraciones y al tamaño del complejo, que incluye 58 habitaciones y 33 baños, actualmente está valorado entre 200 y 300 millones de dólares. Tras comprar la mansión, una de las primeras cosas que hizo Trump fue añadir un salón de baile de 200 pies cuadrados con una decoración de pan de oro valorada en 7 millones de dólares. En este salón de baile se casó con Melania y con frecuencia se burla de los visitantes notables, incluida Hillary Clinton, su rival política. Pero la pasión de Trump por el oro no acaba ahí. 4 lavabos chapados en oro le costaron unos 100.000 dólares y también amuebló suntuosamente varias habitaciones de la mansión con lámparas de araña, alfombras orientales antiguas y tapices flamencos del siglo XVI. Además, hay un costoso piano Steinway Baby Grand de 1927 cuyo valor se estima entre 70.000 y 150.000 dólares. El enorme comedor, que sigue el modelo del Palacio Chigi de Roma, es puro arte hasta en la mesa de comedor formal. Gracias a todos los muebles y antigüedades caros que compró con la finca, Trump también modificó un escudo de armas para su familia, sustituyendo la palabra latina para integridad en el escudo del tercer marido de Post por Trump. Trump también ha celebrado retiros y funciones en el club para sí mismo como presidente. A principios de febrero de 2017, hizo allí su primer viaje como presidente de Estados Unidos para el baile de la Cruz Roja. Y el fin de semana siguiente, recibió a Shinzo Abe, primer ministro de Japón. Es un honor tenerle en Florida con nosotros, es un honor tenerle en Mar-a-Lago y un honor tenerle en Estados Unidos. También ha agasajado a otros líderes extranjeros en el complejo, incluido el presidente chino Xi Jinping. Con opulentas comidas y fiestas, es un gran honor tener al presidente de China y a su increíblemente talentosa esposa. Y él hizo su selección para asesor de seguridad nacional, el teniente general H.R. McMaster, mientras que en Mar-a-Lago. Otra ventaja de la propiedad es que el Trump International Golf Club, situado en Palm Beach, está a un corto vuelo en helicóptero. Trump se ha asegurado de que solo los visitantes más adinerados se sientan atraídos por Mar-a-Lago para poder pagarlo todo. Construyó numerosas instalaciones prácticas, como un spa, un club de playa y pistas de tenis y croquet, en los terrenos del complejo para despertar su interés. Antes de los impuestos y del gasto mínimo anual en comida de $2,000 que se exigía a cada huésped del club, sus miembros solían pagar una cuota de iniciación de $100,000, así como $14,000 de cuota anual para entrar en la finca. El precio de iniciación en Mar-a-Lago aumentó rápidamente a $200,000 una vez que Trump fue elegido presidente, pero parece que el incremento mereció la pena. Desde entonces, Mar-a-Lago ha mantenido un patrimonio neto ampliamente positivo. En 2014, Trump ganó unos 15,6 millones de dólares con el club. Sin embargo, una vez que fue elegido presidente, sus ganancias anuales aumentaron a aproximadamente 25,2 millones de dólares en 2017 y luego bajaron ligeramente a 21,4 millones en 2019. El club también vale la pena para los visitantes que tienen membresías. Se les concede acceso a opulentas piscinas, playas, zonas de comedor y salones privados. Para eventos privados como bodas y actos benéficos, también pueden alquilar salas enteras, como ese magnífico salón de baile.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno calcula que los viajes de Trump a Mar-a-Lago costaron al público al menos $13.600.000 en 2017. La cantidad de dinero que Trump ha ganado con la propiedad es en gran parte el resultado del increíble trato que consiguió cuando la compró por primera vez en 1985 por unas 10 veces menos de lo que se gastó originalmente en construirla, a pesar de que todos los viajes a lo largo de toda su presidencia pueden haberles costado más de $60 millones. Historia. Repasemos rápidamente la rica historia del mar a increíble lago para comprender mejor cómo llegó a ser tan conocido. Marjorie Meriwether Post, la primera propietaria del Mar-a-Lago, fue en su día la mujer más rica de Estados Unidos. Hacia el final de su vida, tenía un patrimonio neto de unos $200 millones, lo que, ajustado a la inflación, equivale a unos $1.500 millones actuales. Esta acaudalada mujer heredó la exitosa empresa de correos y cereales de su padre, que falleció en 1914. Poco después del fallecimiento de su padre, empezó a construir Mar-a-Lago con ideas muy precisas sobre cómo debía ser el lujo, que incluían una gran biblioteca, muchas obras de arte y detalles en oro. Invirtió casi $7 millones en la propiedad una vez terminada la construcción, lo que equivale a más de $120 millones en la actualidad. En 1973, Post tomó la decisión de ceder al gobierno estadounidense la preciada casa para que sirviera de casa blanca de invierno del presidente. Pero en 1981, el gobierno la devolvió, alegando que el gasto de mantenimiento de $1 millón anuales era demasiado elevado. En su lugar, decidió declararla monumento histórico. Según los informes, Donald Trump aspiraba desde hacía tiempo a hacerse con la finca e hizo una primera oferta considerable de unos $28 millones. Sin embargo, fue rechazada por tratarse de una propiedad histórica protegida. Pero al final, Trump tuvo mucha suerte. Pudo comprar la propiedad por solo $5 millones, unos $12 millones hoy en día, cuando el precio se desplomó. Todo el mobiliario y las antigüedades de Post le costaron otros $3 millones, 7,2 millones en la moneda de hoy. Después de eso, Trump se metió de lleno en las renovaciones, manteniendo la suntuosa estética de Post e incorporando sus propios toques, como una deslumbrante foto suya enmarcada en oro. Secretos y controversias. Mar-a-Lago es un lugar que mucha gente lleva tiempo deseando ver, pero sin ser socio, solo se puede llegar hasta las puertas. Se cree que la finca contiene cientos, si no miles, de intrigantes antigüedades y secretos, aún por descubrir, debido a su extenso pasado. Algunos de estos misterios fueron desvelados por Anthony Seneca, antiguo mayordomo de Trump e historiador oficioso de Mar-a-Lago. Afirmó que la biblioteca está llena de primeras ediciones raras y libros centenarios que prácticamente no tienen precio y que nunca ha visto leer a ninguno de los Trump. También ha hablado de cómo la familia Trump crió a sus hijos en una parte de la casa apartada, en gran parte e igualmente glamurosa. Lo que el servicio secreto hará en el lugar cuando Trump deje el cargo es también un gran secreto. Le acompañarán a su propiedad de Mar-a-Lago, que ha designado como su residencia oficial, algunos miembros del servicio secreto, porque los presidentes de EUU están protegidos mucho después de dejar el cargo. Aunque no pueden revelar ningún detalle sobre lo que suponen esas reformas por cuestiones de seguridad, parece que ya se está trabajando en la creación de un ala aprobada por el servicio secreto. Recordemos que mientras el presidente Trump cobraba al servicio secreto por las habitaciones de su club, lo que suponía unos $650 la noche por habitación, y que se prevé que Trump podría añadir fácilmente a la mansión renovaciones por valor de $1 millón para adecuarla al servicio secreto y ampliar sus protecciones de seguridad. Esto le dará una idea de lo que podría costar. Dado que los visitantes recorren continuamente el lugar y aprovechan todas sus comodidades, podría resultar complicado mantener al expresidente a salvo en todo momento. La mansión se ha comparado con un palacio. Como tal, hay muchas habitaciones y zonas que deben cubrirse para garantizar una seguridad suficiente. Mar-a-Lago es conocido por varias cosas, algunas de las cuales son discutibles, pero la mayoría tienen que ver con el deseo de Trump de mantener su complejo lo más opulento y exclusivo posible. Trump ha tenido su buena ración de problemas con Palm Beach por las leyes de propiedad del condado debido a sus gustos particulares. En 2006, su mástil de 80 pies era ilegal en Palm Beach y se le impuso un cargo diario de $250. Trump presentó una demanda por valor de $25 millones, alegando que las normas del condado vulneraban su derecho a la libre expresión. Finalmente, se llegó a un acuerdo. La bandera se colocó en un mástil de 70 pies, y Trump
donó $100,000 a una organización benéfica de veteranos en lugar de pagar la multa. Pero esta vez, Trump demandó al condado de Palm Beach en 2015 por el espacio aéreo. Según él, el condado dirigía intencionada y maliciosamente los vuelos de salida del Aeropuerto Internacional de Palm Beach directamente sobre Mar-a-Lago. Sin embargo, tras las elecciones de 2016, la demanda fue abandonada. Puede que Mar-a-Lago no siempre sea de color de rosa, pero no cabe duda de que el lujoso complejo ha captado el interés de los estadounidenses con su lujoso mobiliario y unas cuotas de socio mucho más suntuosas. Es difícil predecir si los ingresos del club aumentarán o disminuirán tras la elección de Trump. Trump tiene fama de estar muy involucrado en las operaciones del club, buscando constantemente la opinión de los clientes sobre lo que les gusta y lo que el personal podría mejorar. Es concebible que su regreso al club mejore aún más su oferta e incluso atraiga a más visitantes curiosos por entrar en un club propiedad de un expresidente estadounidense que también reside allí. No hay duda de que Trump hizo un buen negocio con esta finca histórica, y probablemente haya aún más misterios y objetos de valor incalculable escondidos tras sus puertas, de los que quizá nunca lleguemos a ser conscientes. Está claro que hay bastantes razones para querer unirse al club de Mar-a-Lago. Comparta las suyas. Y si te ha gustado este artículo, date prisa y haz clic en uno de los vídeos de la pantalla ahora mismo.